mezcla viva porú con limón de esta manera nunca más harás otra receta la receta estrella de hoy es mezclar vivaporú con limón que de seguro te vas a beneficiar grandemente también te vamos a hacer otra receta de vivaporú con sal marina que también te vas a interesar. Aparte de esto, de estas dos recetas, te vamos a decir Otro 13 beneficios del uso que puede hacer con el Vivaporú por sí solo. Que quizá no sabía. Así que acomódese para que mire este interesante video y es también súper beneficioso para nuestra salud. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides compartir este interesante video con tus familiares y tus amistades. Primero, vamos a decirle 13 usos del Viva Porú que puede ayudarle por sí solo. Y más adelante, Prepararemos la receta de Vivaporú y limón y también la receta de porú con sal marina. Vamos de inmediato. El primer uso es para aliviar el dolor de cabeza casi de inmediato. Solo frota una pequeña cantidad en las sienes y. Halo por un minuto y verá que rápidamente tu dolor de cabeza va a desaparecer. El segundo beneficio es para aliviar la congestión y la tos. Solo frota vaporú en la garganta y en el pecho. Le da un masaje en forma circular y verá también que te va a decongestionar rápidamente. Número 3. Para curar las heridas, aplica un poco de Viva Porú para sanar más rápido y, y también evita las infecciones. El cuarto beneficio del Viva Porú por sí solo es para disminuir las estrías. Lo único que debe hacer es aplicar el Viva Porú en forma de masaje donde tiene las estrías y verá que la vas a disminuir rápidamente. De número 5, para aliviar el eczema, aplica el Vaporu en el área que está dañada y también va a evitar las infecciones y la picazón. De número 6, y bien importante, es que ayuda a aliviar el dolor de oído. Solo pon una pequeña cantidad de viva porú en un algodón y colócalo en tu oído no lo presione no lo entre para adentro. déjalo actuar por media hora y verá que el dolor de oído se va a calmar rápidamente de número 7 tenemos que usar el viva porú por si solo quita las verrugas solo aplica y cúbrelo con una Bendita donde tiene la verruga. Eso lo puede hacer dos veces al día. Y verá que la verruga van a desaparecer poco a poco. De número 8 para eliminar los hongos de las uñas. Solo aplica Viva Porú en las uñas que tiene el hongo y lo va a hacer dos veces por día. De número 9 para los tacones agrietados. Eh, también los pies que, que son resecos y que están en mal estado son, eh, si también lo puede usar en los codos y, y las manos que están resecas solo aplica el Bibbapuru dos veces al día y verá que sanará pronto en el caso de los talones agrietados puede también ponerse uno calcetines durante la noche y déjalo actuar toda la noche y verá que va a sanar más rápido de número 10 tenemos que ayuda a hacer que las arrugas se vean menos las suavice también si tiene labios agrietados aplique un poco de Vivaporú dos veces al día también puede hacer lo mismo para el pie de atleta también eh, se lo aplica donde, donde esté dañado y póngase unos calcetines y déjelo actuar durante todas las noches y por último y de número 13 para ahuyentar los mosquitos y las moscas usar un, un, un lo puede usar como un repelente o también usted puede poner un poquito en una tela si es en el caso que vaya a dormir cerca de su cama y verá que los mosquitos odian el olor a Big Igualmente puede hacer eso cuando los gatos eh, le dañan sus muebles. Ponga un poquito de Viva en una toallita encima del mueble o en, que, que, o en un algodón y verá que su gato no va a hacerlo. Igual que si se orina, puede ser un perro, también funciona. Y así, sin más demora, vamos a preparar la cucharada de Viva O el Viva mejor dicho, con el jugo de limón va a necesitar una cucharada de vaporú la va a poner en un envase también va a necesitar una cucharada de jugo de limón la vamos a unir la unimos bien una cucharada solamente eh, eso es una y una para que tenga idea si necesita más puede preparar sean dos cucharadas, dos cucharadas de jugo de limón. Ahora la mezclamos bien. Ya ahí está bien mezclado. Como están mirando la, eh, el, el bit con el limón. Esto le va a servir para los dolores fuertes, musculares. Cualquier dolor que tenga. Eh, si tiene, por ejemplo, dolor de rodilla, se lo va a aplicar. Eh, si tiene calambres, son eh, muy importante. Si le duele la espalda, se lo aplica ahí y verá que todos esos dolores van a calmarse rápidamente con el efecto del limón y el Vaporú También esto eh, lo puede comprar si quiere en Amazon, lo venden. No me lo estoy inventando yo. Cuesta como 8 dólares una cajita de 6 onzas. La última receta es el viva como lo están mirando ahí, y la sal marina. Eso lo que usted va a hacer es que va a coger una pequeña porción de viva y le va a poner una pizca de sal marina molida. La sal marina la compra en el supermercado y eso le va a ayudar para quitar los hematomas y también los moretones. Eso con la sal marina, el Viva Perú eh, garantizado que sí lo va a curar y le va a quitar eso horrible y feo, moretones rápidamente. Así que si le pareció interesante este video, suscríbase al canal, no olvide compartirlo. Eh, compartir es un gesto de buen vivir. Quiero que si llegó hasta este punto del video y le gustó el video, me deje una carita feliz, un emoji. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente, mucha salud para todos ustedes.